Se ve muy bien en tu celular. Bienvenidos, nos encontramos nuevamente por esta plataforma, en este espacio de Cine para Crecer, un espacio que estamos dedicando todos los martes a las 6:30 de la tarde, hora Costa Rica, para conversar de cine, para conversar del celuloide, para hablar de esas películas maravillosas que hemos visto, o tal vez no hemos visto, pero hemos escuchado de ellas, esas películas vistas desde otra perspectiva. Tal vez una perspectiva un poco más didáctica, un poco más original. El cine, sin duda alguna, es uno de los grandes medios de entretenimiento de nuestro siglo y del siglo pasado. Pero además de entretener, el cine tiene la función también de educar como arte que es de enseñar. Y particularmente a mí, que me encanta el cine, me gusta el cine, disfruto del cine y de las buenas películas, pues se ha convertido, y quienes me conocen de mis talleres y de mis formaciones, saben que el cine se ha convertido en una herramienta muy útil para enseñar, para llevar conocimiento. Y por esa razón he decidido crear este espacio y compartir con todos ustedes aquí en Cine para Crecer. Bien, todos los martes vamos a encontrarnos por acá, compartiendo durante aproximadamente media hora sobre esas películas que forman parte de nuestra vida y que siempre nos dejan algo para convertirnos en mejores personas. Y es la idea de la cinta de la cual vamos a hablar hoy. Por esa razón, pues, como siempre, les voy a pedir que vamos a disfrutar de esta media hora de conversación. Si tienen por ahí unas palomitas de maíz o unas cotufas, como dicen en mi país, pues a la mano, perfecto, nada, nada da mejor ambiente de cine que unas buenas cotufas y un bloc de notas, porque la idea es conversar, discutir, crecer y evolucionar en este espacio. Vamos a ver hoy vamos a hablar de una película que, si bien no es una película que pudiéramos catalogar como extraordinaria, esas películas pues que los críticos se dan banquete hablando de ellas. Sin embargo, en mi opinión, es una película muy interesante para esos momentos en los cuales queremos pasar un buen rato, distrayéndonos un poco, con una película sin grandes pretensiones, pero con muchas enseñanzas, que es Bajo el Sol de Toscana. Bajo el Sol de Toscana es una de esas películas bellas, hermosas, esas películas que uno las ve una tarde de domingo y les deja un sabor agradable, una conexión con la vida, sin querer entrar más allá. Sin embargo, en mi opinión, esta película tiene momentos muy interesantes, tiene diálogos muy interesantes y tiene enseñanzas que quizás en este momento que estamos viviendo en el planeta, en este momento de pandemia, en este momento que tanto nos ha afectado a todos dentro de nuestra cotidianidad, y que de una u otra forma nos mantiene en zozobra, preguntándonos qué va a pasar y cuándo vamos a poder volver a la normalidad de nuestra vida. Yo creo que puede darnos unas enseñanzas muy interesantes y puede volver a conectarnos con esa esperanza que nunca se debe perder, esa esperanza que siempre debe estar presente. Bien. Bajo el Sol de Toscana es una película del 2003, es una película que dirigió en su oportunidad una persona bastante, bastante desconocida, que fue Audrey Welsh. No vamos a hablar muchas cosas sobre este tema, y que protagonizó una actriz muy interesante, que fue Diane Lane. Porque si bien Diane Lane no es una actriz que uno pueda decir, no sé, a la par de una Meryl Streep o a la par de una, qué sé yo, Julia Roberts, o a la par de una Audrey Hepburn, ¿no? Sin embargo, es una actriz que, en mi opinión, las cosas que hace, las hace bien. Las películas que particularmente hemos visto de ella,
que tiene una gama muy extensa de películas, han demostrado que es una actriz que cumple con los requerimientos, que cumple con los requisitos. Y creo que esto lo demostró especialmente cuando protagonizó una película llamada Infidelidad, con la cual fue nominada, entre otros premios, al Oscar. No lo ganó, pero sin embargo fue nominada. Y esa nominación, pues, tanto al Oscar como a otros premios, demuestra la calidad de esta actriz. Además que a mí particularmente, Diane Lane me conecta mucho con una energía muy bonita. Es una actriz que me encanta. Desde una de sus primeras películas que hizo a la tonta de Supergirl, cuando estaba muy, muy joven, no sé si la recuerdan, hasta haber hecho la madre de Superman, y qué interesante esta coincidencia, ¿no? Uno de sus primeros papeles fue precisamente haciendo de la prima de Superman, y uno de sus últimos papeles fue haciendo de la madre de Superman en la saga de la película El Hombre de Acero. Es una actriz que tiene un aire muy hermoso, un aire muy agradable, una energía muy bonita, y por lo tanto a mí particularmente me gusta mucho verla, me gusta mucho conectarme con las películas que ella hace. Acá en Bajo el Sol de Toscana está excelente realmente en los momentos tanto de drama, que hay muchos en la película, como en los momentos de comedia, que también hay varios, y Diane Lane logra cumplir con su cometido. Bajo el Sol de Toscana es una película que va a narrar la historia de una escritora y crítica, además de libros, norteamericana, llamada Francesca, Frances, quien a raíz del engaño de su esposo tiene una vida perfecta, por llamarlo de alguna manera, es exitosa en su profesión, está casada, es una persona que tiene muy buenas amistades, una vida que tal vez se ve como perfecta, como todo en su lugar, como todo cuadradito, esa vida que de una u otra forma todos nosotros quisiéramos tener, y fíjense qué interesante, esa vida que quizás hace 2 meses atrás muchos de nosotros teníamos. Una vida donde estaba todo como en su lugar. Esa vida se ve trastocada a raíz de descubrir el engaño de su esposo, que la lleva al divorcio y a entrar en una depresión. A través de una amiga, de Patty, una chica lesbiana que por estar embarazada había planificado un viaje con su pareja y no lo puede hacer, Patty decide, ante la preocupación por su amiga, que la ve cayendo en esta depresión, que la tiene además de eso detenida a nivel de trabajo, ya no quiere escribir, ya no quiere hacer prácticamente nada, pues decide regalarle un boleto para ir a Toscana, en un paseo por la Toscana italiana. Francesca se decide a ir un poco por el impulso de salir de esta situación, y ese viaje a Toscana le va a cambiar la vida. Allí decide también, por un impulso, por una intuición, comprar una casa que está prácticamente en ruinas, lo que la va a conectar con personajes muy interesantes. La va a conectar con su casero, un hombre muy, muy interesante, muy sencillo, pero sumamente sensible e inteligente. Además de eso, con una mujer conectada con la vida, con la sensualidad, con el disfrute, con unos vecinos maravillosos, con 3 obreros, entre esos obreros, un profesor de literatura, nada más y nada menos, que están pasando por una situación muy difícil y van a ayudarla a construir en la casa, y con otros personajes secundarios en la trama. La reconstrucción de esta casa que Frances compra va a ser la metáfora en la película de la misma vida de la protagonista. A través de ese querer ella arreglar la casa, montar la casa, la directora nos quiere mostrar cómo a medida que la casa se va arreglando, también poco a poco se va arreglando la vida de esta mujer, quien también está en ruinas. Y la metáfora es sumamente interesante. Cuando vemos la película desde allí y empezamos a observar ese proceso de reconstrucción de la casa y los personajes que entran en este proceso, y lo comparamos con la vida de la protagonista y los cambios que está teniendo, pues empezamos a entender muy bien ese detalle de la directora
de esa metáfora tan maravillosa, porque de una u otra forma, cada uno de nosotros también es una casa, es un hogar, ¿bien? A través de allí, pues Francesca se va a volver a conectar con la vida y con la esperanza. De eso trata Bajo el Sol de Toscana. Bajo el Sol de Toscana es una película, como les decía, linda, bella, una de las películas hermosas que todos debemos ver en alguna tarde de domingo para conectarnos otra vez con la vida. Y creo que hay muchas enseñanzas que Bajo el Sol de Toscana nos puede dejar. Más allá de la fotografía de la película, que es maravillosa, pues presentándonos todos esos paisajes tan hermosos, más allá de las buenas actuaciones, cada una en su lugar, cada una muy medida, cada una bien realizada, en mi opinión tiene un guión muy sólido, aunque es un guión bastante sencillo, pero es que no creo que hubiese necesidad de más allá. Y por otro lado tiene una dirección, en mi opinión, bastante, bastante sólida, que sabe sacar buen provecho de los momentos más interesantes y sabe mantener en equilibrio entre el drama y la comedia, un equilibrio muy interesante y muy sabroso, que hace que la película se deslice por nuestras manos con mucha suavidad y con mucha rapidez. Es una película que nos deja conectada con una sensación agradable, una sensación de dicha, de disfrute y, como les decía anteriormente, de esperanza. Y hay varias enseñanzas que, en mi opinión, Bajo el Sol de Toscana nos va a dejar y que quiero compartir con ustedes. Y, por favor, cuando la vean, tómenla en cuenta, ¿no? La primera enseñanza que nos deja Bajo el Sol de Toscana es el hecho de entender que la vida nunca está segura. Por mucho que creamos que todo está en su lugar, por mucho que creamos que todo está perfecto, pues la película nos muestra cómo el caos puede venir en cualquier momento y que de una u otra forma debemos mantenernos preparados para eso. Entender que definitivamente en el universo lo único real es el cambio, pues, la transformación, que vivimos en un universo que tiene unas leyes que no conocemos y que por lo tanto de una u otra forma es imprevisto, es caótico, es extraño. Y debemos entenderlo de esta manera. La vida de Frances estaba todo en su lugar, todo estaba perfecto. Tenía un trabajo que le gustaba, era admirada en su profesión, un esposo que supuestamente la amaba, una familia que estaba formándose perfecta. O sea, todo estaba más o menos como en su lugar. Y de la noche a la mañana todo se desmorona, todo se viene abajo, todo cambia. Y no es en algunos casos lo que nos está pasando en estos momentos. Si alguien retrocediera el tiempo y volviéramos a diciembre y nos dijera que en menos de 3 meses vamos a estar en esta situación, ¿lo habríamos creído realmente? Yo creo que no. Y creo que esta película pues nos habla de esa enseñanza, de entender que la vida pues puede cambiar en un segundo. Y que por lo tanto una de las cosas que debemos desarrollar como personas es la capacidad de adaptarnos, de movernos. Esa palabrita que tanto se usa, ¿no? Resiliencia, capaces de ser resilientes. Uno de los puntos esenciales de programación neurolingüística es precisamente flexibilidad de conducta. Y entender que la vida nos llama necesariamente a ser flexibles, independientemente de la situación en que estemos, de la edad que tengamos y de las circunstancias. Debemos aprender a ser flexibles, aprender a adaptarnos. La segunda enseñanza que nos deja Bajo el Sol de Toscana, en mi opinión, es no dejarnos caer en la depresión, salir de la depresión, entender que de una u otra forma esos cambios nos van a generar una sensación de tristeza, nos van a conectar inevitablemente con emociones complicadas, nos van a hacer bajar la energía. En algunos momentos nos van a dar lo que yo llamo una visión de túnel, ¿no? Esa visión que es así, que no nos deja ver alrededor, que no nos deja expandir nuestra vista y empezar a descubrir opciones y descubrir posibilidades. Eso va a ocurrir con la tristeza cuando comienza a caer en depresión. Y la manera más importante en la cual podemos enfrentarnos a este tipo de situaciones es movernos. Eso no significa que nos vamos a olvidar de lo que está pasando, eso no es negarnos, no es una negación,
no es dejar a un lado lo que está pasando, no, es entender que tenemos que seguir adelante. Programación neurolingüística tiene un modelo muy interesante que son los llamados marcos de conducta, que yo llamo metaprogramas. Y uno de esos marcos de conducta que siempre se presentan en parejas, hablamos de marcos de conducta que son eficientes y marcos de conducta que son ineficientes. Uno de esos 6 marcos de conducta, según el modelo que presentamos mi socio Lenín y yo, porque el modelo original habla de 5 marcos de conducta, nosotros hablamos de 6. Uno de esos marcos de conducta es precisamente cómo versus por qué. En los momentos difíciles, en los momentos de tristeza, en los momentos en los cuales estamos peligrosamente dirigiéndonos hacia la depresión, la constante es empezar a preguntarnos por qué y por qué y por qué y por qué. Y en esta situación que estamos viviendo lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales, cómo ese deseo de responder a ese por qué hace que se tejan historias y se tejen complots y se tejan teorías sobre esta situación determinada, que al final pueden tener mucho o nada de verdad, pero que en el fondo no vamos a poder responder. Y además de eso, como yo siempre digo, ¿qué pasa si vas a responder? Si tú logras descubrir, si viene una epifanía en este momento, o viene un ángel, o tienes una revelación, y descubres que esto del coronavirus es un complot de China para hacerse de los mercados internacionales, mi pregunta es, ¿y qué vas a hacer con eso? Entonces, en estos momentos, es dejar un poco a un lado esos porqués y centrarnos en el cómo. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Cómo vamos a mantenernos activos y conectados con el hacer, con el resolver? Y es lo que hace Francesca. Francesca se mete a restaurar su casa, se concentra en arreglar su casa, y así como va arreglando su casa, va arreglando su vida. Y es muy interesante, por ejemplo, que cuando vuelve a salir de allí, vuelve a conectarse con la depresión, las personas a su alrededor la vuelven a conectar. Hay una escena muy bonita con este personaje que les comentaba, esta mujer que está tan conectada con la vida y con la alegría, en que le dice eso, ¿no? Ella llega a la casa donde ella está, que está, por cierto, con un amante, y entonces ella le dice, ahí estás, otra vez triste. Y entonces Francesca le dice, pero si acaba de llegar, y ella le dice, ve a arreglar tu casa, vete a arreglar tu casa de una vez. Y es una enseñanza interesante en este momento. Entonces, aprender en la vida a conectarnos con el cómo, dejar a un lado por algunos momentos esos porqués, o restarle un poco de importancia o de tiempo a esos porqués, y empezar a pensar cómo podemos hacer, qué podemos hacer para poder campear esta situación, para poder mantenernos en esta situación, porque la vida continúa, la vida sigue. Bien, empezar a deslastrarnos de esas cosas del pasado. Cuando Francesca se va de su casa, la casa que además de eso le tuvo que vender a su ex esposo para que viva con quien fue su amante y con quien el tipo se va a casar, que además está embarazada, imagínense todo el tema, ¿no? Francesca lo único que se lleva, además de unas cajas de libros, es un florero azul. Y casi al final de la película, cuando está a punto de entrar en crisis, toma el florero y lo rompe contra la pared. Y esa escena en la película es muy simbólica, préstenle mucha atención, porque inmediatamente después de esa escena es cuando Francesca decide ayudar a los dos jóvenes que están enamorados, ofrecerle a este muchacho que es un obrero exiliado una familia, y entonces encuentra su destino. Y esa simbología tan sencilla que está en esa escena, tan corta en la película, nos dice de una u otra manera cómo es importante deslastrarnos de esas cosas del pasado que nos mantienen atados, que está simbolizado en ese florero, que además de eso es más interesante todavía la metáfora, ¿no? Porque es un florero de vidrio que se rompe con facilidad, y muchas veces cómo nos cuesta romper con esas cosas del pasado, terminar de romperlas, nos parece que son tan pesadas, nos parece que son tan fuertes, y resulta que cuando tomamos la decisión y las agarramos y las lanzamos contra la pared, vemos cómo se pueden romper muy fácilmente.
Entonces, aprender eso puede ser muy interesante también como enseñanza que nos deja bajo el sol de Toscana. La otra enseñanza que en mi opinión está presente es reforzar el tema de aprender a aceptar los cambios. Abrirnos a los cambios como una posibilidad real que está allí ante nuestra vida y que no sabemos en qué momento va a llegar. Y vemos cómo Francesca, a medida que va arreglando su casa y a medida que se va adaptando al nuevo lugar donde decidió vivir, va poco entendiendo y aceptando los cambios que se van dando y que se van produciendo, que muchas veces no tienen que ver con ella, como la llegada de su gran amiga Patty, cuando rompe con su pareja porque decide tener a su hijo y su pareja de pronto se dio cuenta que no quiere. Y entonces ella se va a vivir con Francesca, con su gran amiga. Y también entender eso, entender cómo los cambios van a estar presentes y que en nuestra vida, pues, ante esos cambios, lo único que nos queda es tomar decisiones y aprender a aceptar esas decisiones, aprender a responder ante esas decisiones y entender, bueno, que toda decisión cierra una puerta, como decía Aristóteles, pero abre otra. Y entonces empezar a conectarnos con esa puerta que se abre y terminar de cerrar esa otra puerta que a veces nos mantiene inertes, ¿bien? La otra gran enseñanza, y creo que es la más importante de la película Bolsón de Toscana, es la de mantener la esperanza. Yo creo que esa es la gran enseñanza de la película. Hay un momento que para mí es central en la película Bolsón de Toscana. Hay una escena donde Frances, que está sola en esta casa, se mete una víbora. Y entonces ella llama a su casero, que es un hombre, como les decía, muy sencillo, pero un hombre muy sabio. Y entonces cuando ellos están conversando, ella, que ya está conectada un poco con la desesperación, le dice que ha sido muy estúpida porque ha comprado una casa para una vida que no tiene. Y entonces este personaje le pregunta, ¿y entonces por qué la compró? Entonces ella le dice, porque estoy cansada de tener miedo. Quiero que haya una boda en esta casa y quiero que haya una familia en esta casa. Y entonces él le cuenta una historia, él le dice que para unir a Suecia, creo, y a Italia, él dice que hay un paso en los Alpes que es una pendiente imposible y muy difícil. Y le dice que sin embargo se hizo un paso de tren, se construyeron los rieles mucho antes de que hubiese un tren que pudiera hacer ese camino. Y le dice, esos rieles se hicieron porque sabían que el tren vendría. Y esa parte de esa película, esa conversación, ese diálogo en el Bolsón de Toscana, para mí es el centro de la película y es tal vez la gran enseñanza que nos deja. Es el hecho de prepararnos para la vida. Prepararnos para la vida. Prepararnos para lo que vendrá. No esperar que las cosas nos lleguen. No esperar que las cosas se presenten. Es ser capaces ante la incertidumbre que forma parte de nuestra vida, porque el ser humano está lleno de muy pocas certezas. Realmente lo que nos marca es la incertidumbre. Pero ante la incertidumbre, ser capaz de empezar a prepararnos para nuestros sueños y para nuestras metas. ¿Será que van a llegar? No lo sabemos. ¿Será que van a llegar en 1, 2, 3, 10, 15, 20 años? Tampoco lo sabemos. Pero sin embargo, el hecho de mantenernos prepararnos para eso que deseamos que venga es precisamente, en mi opinión, el centro de la vida. Creo que durante la vida nosotros vivimos preparándonos o debemos vivir preparándonos para nuestros sueños, porque sería terrible que llegaran y nos encontrara sin estar listos. Entonces es lo interesante, lo maravilloso, o una de las cosas más maravillosas que nos presenta Bajo el Sol de Toscana. Esta escena es extraordinaria, extraordinaria, extraordinariamente aleccionadora. Y además que, como les decía, en mi opinión, marca el centro de la gran enseñanza y el gran mensaje que tiene esta película. Y el otro elemento que me parece interesante de esta película se da al final. Y es entender que los resultados de la vida no siempre son lo que estamos esperando, pero no necesariamente por eso dejan de ser lo realmente importante cuando miramos alrededor. A veces estamos esperando algo de cierta y determinada manera y tal vez por esperar eso de esa manera
dejamos de ver lo que llegó, que puede ser lo mismo o incluso mejor, pero de otra forma. Entonces, bajo solo tocar a los presentes esa maravillosa enseñanza de estar abierto a mirar más allá, como el león de los Thundercats, mirar más allá de lo evidente, poder más, ver más allá. Y nos dice que si somos capaces de ver más allá, tal vez lleguemos a descubrir cosas que por estar ensimismados en algo muy específico, no nos deja ver. Y es la escena final cuando estos dos jóvenes se casan, y se casan precisamente en la casa de Francesca, y entonces, luego de terminar el ritual y estando en la fiesta, ella va a hablar con su casero, creo que se llama el señor Orsini, si no me equivoco. Y entonces ella lo ve sonreír y le pregunta por qué sonríe, y él le dice, pues porque su deseo se cumplió. Y ella le dice, ¿cómo es eso? Y entonces él le dice, usted me dijo cuando estábamos buscando a la víbora, recuerda, que usted quería que hubiese una boda en esta casa. Y entonces le muestra a los dos esposos, a los dos recién esposos, que se están besando. Y le dice, y también me dijo que quería una familia en esta casa. Y entonces le muestra a la amiga que está ya acunando a su bebé. Entonces, en ese momento, Francesca se da cuenta y dice, es cierto, mi deseo se cumplió. Y tal vez se da cuenta que no se cumplió, quizás como ella esperaba. Pero, sin embargo, eso no le quita lo maravilloso de que se cumplió. Y a veces nuestros sueños son así. A veces nuestros sueños se cumplen, solo que estamos tan ensimismados en que sea de una manera específica que no vemos, que sin embargo se han cumplido. Y eso es lo maravilloso a veces de la vida, cuando nos abrimos a observar. Y entonces, una vez que la casa ya está lista, una vez que la casa ya está preparada, una vez que la casa ya está construida, una vez que la casa está abierta, entonces Francesca encuentra el amor, que era lo que estaba buscando. Y esa es la otra gran enseñanza, y la enseñanza final tal vez que nos deja bajo el sol de Toscana. Debemos prepararnos para la felicidad. Prepararnos para la felicidad, prepararnos para las cosas bonitas. Debemos preparar nuestra casa, que somos nosotros mismos. Debemos arreglar nuestra casa, debemos limpiar nuestra casa, debemos organizar nuestra casa, debemos abrir nuestra casa, y entonces en ese momento llegará lo que estamos esperando, y llegará de una manera que quizás no sea exactamente la que hayamos visto. Y entonces se da esa escena tan bonita cuando ella se sienta a descansar, y el otro maravilloso. Fíjense qué interesante. Francesca ha estado durante toda la película haciendo cosas y saliendo y entrando de una situación. Y al final de la película, cuando ya la casa está lista, cuando ya la casa está arreglada, cuando ya la casa está abierta, entonces Francesca se sienta en el patio de la casa, en una silla, a descansar. Y cuando se sienta a descansar, la sorprende el amor. Llega el amor. En esa escena tan bonita del escritor a quien ella le hizo una vez una crítica y que casualmente está por Toscana, oye hablar de esta escritora y de esta crítica literaria y se acerca a conocerla y llega precisamente en ese momento. Y si prestan atención a la película y escuchan con atención los diálogos que hay durante la película, se van a dar cuenta de ese detalle, porque él le quita una mariquita que ella tiene en el brazo. ¿Bien? Y entonces, si han prestado atención, van a recordar el momento cuando estaba hablando con esta gran amiga, que les digo, este personaje tan, tan hermoso y tan conectado con la vida, ¿no? Y hay un momento en el cual ella le dice al escuchar a Francesca, que está metida en tantas cosas, intentando resolver tantas cosas, le dice, cuando estaba pequeña intentaba buscar insectos y no podía agarrarlos. Y entonces me acostaba en la grama cansada y cuando abría los ojos, resulta que los insectos estaban sobre mí. Y es la escena que vemos al final. Muchas veces, cuando nos hemos preocupado por preparar nuestra casa, por arreglar nuestra casa, por limpiar nuestra casa, por construir nuestra casa, que somos nosotros mismos, que es nuestra propia vida, y nos sentamos a descansar, entonces
recogemos los frutos de todo ese esfuerzo y de todo ese trabajo que hemos hecho. Por eso los invito a ver Bajo el Sol de Toscana, a conectarse con esa hermosa película, a verla desde esta perspectiva, a disfrutar esos maravillosos paisajes, esas bellas actuaciones, a prestarle mucha atención a esos interesantes diálogos que hay en algunos momentos, y a ver esa escena tan hermosa cuando Francesca se asoma al balcón de su casa ya construida y aquel viejo que todos los días veía llegar hasta esa tumba a llevar flores y a quien ella saludaba, y el señor triste nunca le devolvía el saludo. Al final el señor se voltea y también la saluda, y entonces nos damos cuenta cómo el esfuerzo da fruto. Y termina la película con Francesca abriendo el grifo de la casa de donde anteriormente al principio no salía agua, y entonces sale aquel chorro de agua, símbolo de vida definitivamente. Así que los invito a ver Bajo el Sol de Toscana, a verlo desde esta perspectiva, desde esta óptica, de esta enseñanza, a disfrutar de esa película y a conectarnos con la esperanza. Esa esperanza que necesitamos tanto en este momento, esa esperanza que no es pasiva, esa esperanza que es activa, pero que nos invita a creer y a confiar en que vendrán tiempos mejores, en que más pronto que tarde esto que estamos viviendo va a pasar, que nos vamos a poder encontrar y aprovechar este momento para limpiar esa casa, aprovechar este momento que estamos viviendo para arreglar esa casa, para construir esa casa que somos cada uno de nosotros, para que cuando esto pase podamos abrir esa casa renovada a los amigos, a los conocidos, hasta a los desconocidos, y podamos entonces ofrecer y encontrarnos con aquellas cosas maravillosas que cada uno de nosotros merece. ¿Bien? Gracias por acompañarme en este nuevo encuentro de Cine para Crecer. Recuerden que desde acá, desde el Proyecto Prometeo, al cual orgullosamente pertenezco, queremos ofrecerles muchas alternativas para seguir conectados y para ir limpiando, arreglando y construyendo esa casa que somos cada uno de nosotros, y por eso le estamos ofreciendo muchísimas opciones. Mañana miércoles a las 6 de la tarde, hora Costa Rica, vamos a tener con mi socio Lenín una experiencia maravillosa a través de la llamada meditación meta, la meditación del amor benevolente. Vamos a conectarnos con ese amor, vamos a enviar al universo ese amor que es tan sanador, y no por magia ni por nada de eso, sino porque sabemos que el pensamiento y las emociones son energías. Entonces vamos a conectarnos con esa posibilidad de darnos a nosotros mismos amor y de dar amor a manos llenas y sin límites a la humanidad que tanto necesita. Eso va a ser mañana, 6:30 de la tarde, hora Costa Rica, están cordialmente invitados. El día jueves, a las 6:30 de la tarde también, con mi socio Lenín, vamos a poder hacer ese ritual tan hermoso que se llama el Muskil Gusha, el sanador de todas las dificultades. Vamos a conectarnos también con esa maravillosa y milenaria historia que nos llama a compartir desde donde estemos, nos llama a la generosidad y nos llama también a la esperanza. Entonces, el jueves, 6:30 de la tarde, hora Costa Rica, el ritual del Muskil Gusha. Toda esta información la pueden conseguir en nuestra página de Facebook, en nuestras redes sociales, el Proyecto Prometeo. También el día sábado a las 9 de la mañana voy a tener un micro taller que se llama, va dirigido a fortalecer el sistema inmune. Vamos a aprender una técnica de programación neurolingüística que se llama escáner de salud, para que la apliquemos a nuestra vida y las personas que están a nuestro alrededor, y partiendo de esa maravillosa regla de la mente que dice: un síntoma inducido emocionalmente, si persiste, puede generar cambios orgánicos. Vamos a conectarnos con síntomas positivos para fortalecer nuestro sistema inmune que tanto lo necesitamos en este momento, y voy a enseñar a todos esa técnica. La vamos a aprender y la vamos a hacer para que todos puedan utilizarla y realizarla diariamente. Eso va a ser este sábado a las 9 de la mañana. Y este mismo sábado a las 11 de la mañana, como todos los sábados,
Lenin Wilgen los espera en su ABC para una vida plena. Allí va a estar conversando con su invitada, Carmen Velázquez, sobre esta llamada generación Snowflakes, que de una u otra forma, los famosos millennials, que de una u otra forma todos nos estamos relacionando con ellos, ya sea que tengamos hijos, compañeros de trabajo, o que nosotros mismos seamos de esa generación, esa generación que está siendo tan vapuleada y, en mi opinión, tan poco entendida, tan criticada en algunos momentos. Vamos a entender con esta especialista cómo poder comunicarnos, conectarnos y relacionarnos con esta generación. Entonces, les repito, mañana 6:30 p.m, meditación meta. Jueves 6:30 p.m, el ritual de Muskilbushan. Sábado 9:00 a.m, la técnica para reforzar el sistema inmunológico de programación neurolingüística. Y ese mismo sábado, 11:00 a.m, el ABC de una vida plena. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Nos vemos el próximo martes para continuar con Cine para Crecer. Que Dios los bendiga. Todos cuídense, por favor, muchísimo, y tengamos mucha esperanza y mucha fe en que pronto nos estaremos abrazando nuevamente. Que Dios los bendiga.